Caminar con el pueblo me ha dado el honor de conocer a nuestra gente, de saber sus nombres, sus inquietudes y necesidades, hombro a hombro y paso a paso, recorrer nuestras calles y plazas. Sin duda me obliga a trabajar desde el Senado. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Eduardo Ramírez, cinco años cumpliéndole al pueblo. Rutilio Escandón Cadena ratificó el compromiso con la defensa de la cuarta transformación. Seguimos en la ruta de la transformación, lo dice el senador Eduardo Ramírez Aguilar. Por cierto, utilizar pólvora puede ser mortal, alerta el Instituto de Bomberos. Los hoteleros de Chiapas esperan, esperar, esperan cerrar el año con un 80% de ocupación. Muy buenos días amigos de TVO Noticias, qué gusto nos da saludarlos la mañana de este lunes ya 11 de septiembre de 2023, con el gusto por supuesto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Carlos César, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Adolfo, buenos días, buenos días a todos. Un placer saludarlos también en esta mañana. Saludos como todos los días a quienes nos ven a través de TV3, Cable NEX en Suchapa, Canal 20, Cable Ilusión en Tupisca, en los Altos del Estado. A mis paisanos de Cintarapa y de Hikipi. ¿la, la selección no pudo ¿No no Australia. Pudo y... bueno, ya no es el mismo Australia de antes. ¿eh? Y Va estuvo empezando. un poco, digamos, salvaron las papas ¿no? para hacer una presentación. Eh, más o menos del Jimmy equipo Lozano, de los perros, ¿no? ¿Sí? Iba a ser doloroso que se presentara perdiendo. Santiago claro. Jiménez, hay sí, un, un penal. Y el otro Jiménez lo metió. Así es. Y en contraparte de América, ayer en un amistoso le ganó los 1 a los uno. Tigres a Los Ángeles. Y mire, a usted que va a viajar a los altos de Chiapas o viene hacia el centro del estado, siguen los trabajos, están tres máquinas trabajando. En el reordenamiento del derrumbe que hubo en la autopista. Me sorprende, Carlos, ¿no? Eh, no habíamos, la verdad, no habíamos dimensionado eh, la gravedad de este asunto. Hay una foto ahí que circuló en redes sociales aérea, sí, seguramente sí, sí. tomada desde un dron donde un se grande. puede percibir la, la magnitud cantidad ¿no? de eh, tierra Guerra, prácticamente que deslizó este derrumbe, la ut que le llaman, ¿no? Así es, y fíjate que eh, el sábado todo se la circulación. Sí. Intermitente. Ayer domingo ya abrieron un solo carril y ahorita hay tres máquinas trabajando. Ojalá a estas alturas que usted y yo estamos platicando, pues ya este haya pase en de ambos por sentidos. Sí, Carlos es una pista, una carretera que hay que manejar de verdad con suma precaución. Sí. Generalmente hay accidentes y ahora más que está este derrumbe y que bueno, al final eh, se reduce a un solo carril y esto obliga a tener que... Que ir más despacio, ¿no? Sí, oye, y la concesionaria lleva años, uh, años. rehabilitando años. esa Llamados ampliando, de trabajando de y no le hacen caso a Pero la gente se quejaba ayer, o sea, no hay información, pasas, pagas tu caseta y tienes que regresar para agarrar la, la, digamos, la carretera vieja, ¿no? Sí, exacto. Pero ayer ya había pase parcial de un solo carril, ojalá a esas alturas ya haya pase en los dos carriles, en ambos sentidos de esta autopista. Bueno, que es autopista, es carretera de dos carriles porque tiene las dimensiones de autopistas. Vamos a más información. PEMAX invierte 96 millones de pesos en Chiapas y Tabasco. Petróleos Mexicanos, Pemex, informó que invirtió 96.2 millones de pesos durante agosto en comunidades de Chiapas y Tabasco, donde se tiene actividad operativa en programas, obras y acciones de responsabilidad social. En el rubro de infraestructura se realizó la rehabilitación en tramo aislado de camino de pavimentación en Vicente Guerrero, el Carmen, complejo procesador de gas Cactus, y se efectuó la construcción del bordo para protección marginal en el kilómetro 950 ambas obras en el municipio de Reforma en Chiapas. Además se realizó la rehabilitación de seis kilómetros de terracería y pavimento a la ranchería Comaopa en Pichucalco. En lo referente a educación y deportes, se realizó la construcción por sustitución de 322 metros de barda perimetral en la escuela primaria Guadalupe Victoria. Igualmente, para fortalecer los servicios públicos y desarrollo agrícola, se entregaron 14 unidades al gobierno de Tabasco y 11 a municipios de Chiapas. Por otra parte, se realizaron 1.566 estudios mastográficos gratuitos a mujeres de diversas localidades de... Tenojapa, Teapa, Jalapa, en Tabasco y en Reforma, en Chiapas. Las nueve unidades móviles de medicina general y de odontología que operan en Tabasco y Chiapas atendieron a población de 84 localidades de 11 municipios. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Bueno, continuando con más información, permítame comentarle lo siguiente, un tema bastante interesante, usted sabe que eh, pues en septiembre... Hay un suceso histórico marcado para Chiapas que tiene que ver con el terremoto, pero a nivel nacional también está el, el sismo de aquel 19 de septiembre. Investiga, eh, investigadores están estudiando la actividad sísmica en la región metropolitana de Chiapas. El investigador Roberto Moreno Ceballos, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, dio a conocer que, junto con otros investigadores, están desarrollando un proyecto sobre el análisis de riesgo sísmico en la región metropolitana del Estado. El responsable del Laboratorio de Sistemas de Cómputo y Sistemas de Información Geográfica de Ingeniería Ambiental de la UNICACH dijo que hasta ahora han avanzado en el estudio de Chiapa de Corso y Tuxle Gutiérrez. Trabajan en un inventario de daños históricos por sismos y análisis para determinar el peligro sísmico existente. Han hecho estudios para determinar espesores de sedimento, para vincularlo con la amplificación sísmica o la localización de los daños que se han presentado. En Tuxtla Gutiérrez, los daños han sido en la zona centro y todo el sur. Esto lo han relacionado con las zonas que son propensas a inundación, tanto en el lado poniente como oriente, como el Parque del Oriente, la zona de la Fiscalía General del Estado y Paso Limón. El riesgo sísmico depende de diversos factores, como los sistemas constructivos que se emplean, la falta de asesoría técnica, las características de los suelos y el crecimiento urbano. La amplificación de los sismos depende de la condición del suelo. En Chiapa de Corso se ha encontrado un registro de daños en el centro histórico y en los márgenes del río Grijalva porque son suelos compuestos por sedimentos que los hace inestables, además que muchas de las viviendas tienen más de 400 años de antigüedad. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a más información. Sustentan el derecho a Internet en comunidades rurales de Chiapas. En Chiapas se establecieron 1.418 sitios públicos para que todas las personas tengan acceso libre y gratuito a Internet en comunidades rurales y 11 en zonas urbanas, de acuerdo al informe de labores 2022-2023 que ofreció la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estas acciones son con base a los lineamientos del programa de conectividad en sitios públicos que se publicó el 16 de enero de este año en el diario oficial de la federación, el cual identifica inmuebles de propiedad pública o sitios públicos asociados a programas y proyectos sociales en todo el territorio nacional. En estos se ofrece conectividad de banda ancha e internet de manera gratuita a toda la población al tiempo en el que se habilita su acceso a servicios digitales. A nivel nacional se identificaron 5.088 sitios públicos. En el tenor de las telecomunicaciones, el acceso a Internet a través de la tecnología satelital, se informó que de septiembre de 2022 a junio de 2023 se implementaron 12 nuevas aldeas inteligentes para llegar a un total de 72. En 15 entidades federativas, entre ellas Chiapas. Es de destacar que Chiapas es la entidad federativa que posee el mayor número de aldeas inteligentes del bienestar sostenible, acumulando en 2023 un total de 18. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Mire, esperan los hoteleros por lo menos un 80% en la ocupación de cuartos al cierre de año. Después de que transcurrió el primer semestre del año en el que pasaron las vacaciones de la Semana Santa y verano, el sector vinculado con la parte de turismo en la entidad espera que al fin de año se pueda alcanzar un 80% en la renta de cuartos, mencionó Manuel Niño Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas. De hecho, dijo que recientemente visitaron varias ciudades del centro del país para posicionar a la entidad y continuar con los lazos de agencias de viajes para vender de destinos locales y todos los atractivos con los que cuenta la entidad. Una de las novedades que se viene para el sector resaltó es que se pondrá en marcha un sistema nuevo de transporte turístico con la intención de que los visitantes se puedan desplazar a los principales destinos de la ciudad. Niño Gutiérrez destacó el trabajo que se ha hecho con las autoridades municipales y compañeros del sector. De esa manera se han llevado a cabo acciones para promover a la capital Chiapaneca, pero también a otros espacios en la entidad. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Mire, dicen los investigadores que los basureros municipales deben ser más controlados. De los más de 120 municipios del Estado, se podría asegurar que la mayoría tienen sitios de disposición final de residuos no controlados. Son pocos los que le dan la atención necesaria a esta problemática, como el caso de Tuxla Gutiérrez, manifestó el investigador Juan Antonio Araiza Aguilar. El coordinador del programa educativo de ingeniería ambiental de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas comentó que está desarrollando una investigación en el sitio de disposición final de residuos en el municipio de Reforma. Lo encontrado en este sitio es probable que esté ocurriendo en otros en los que no hubo planeación en su construcción y localización, así mismo como en el crecimiento de la población. Por eso continuará con la investigación. Detalló que buscó modelar cuáles son las principales afectaciones que ocurren dentro de un sitio de disposición final de residuos, que son múltiples. Una de ellas es la generación de lixiviados. Dijo que el municipio ha crecido paulatinamente a lo largo de los años de forma importante, por lo tanto los asentamientos humanos. Entre 2009 y 2013 el sitio de disposición final era únicamente para eso. Pero hoy día en los alrededores, los asentamientos urbanos ya se comieron al sitio y han quedado entre ellos. Comentó que el que los lixiviados o los mismos desechos llegan a los asentamientos urbanos puede causar en las personas afectaciones en la piel, laceraciones, pinchaduras, cortaduras, además de algunas enfermedades posibles. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Mire, hace pues unos días, prácticamente el fin de semana, allá en San Cristóbal de las Casas se presentó una situación por demás preocupante, porque otra vez se registró una explosión que tiene que ver con el uso de la pirotecnia y que, de hecho, dejó una persona eh, lesionada de gravedad. Los bomberos han reiterado este llamado a la población, a las familias, a los adultos, a evitar el uso de pólvoras porque puede ser mortal. Después del incidente ocurrido en el municipio de San Cristóbal de las Casas, zona en la que se generó una explosión a consecuencia de los juegos pirotécnicos, Marco Antonio Sánchez Guerrero, director del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, alertó a la población a evitar el uso de estos artefactos debido a que un error en su manejo puede ser mortal. Aunque existe una normativa que regula los permisos y las actividades asociadas a la pirotecnia, consideró que es fundamental que se retome la parte preventiva entre todas las instituciones de auxilio y la población para erradicar estos riesgos innecesarios. Es importante señalar, dijo, que esta actividad puede significar también llevar el sustento a muchos hogares, pero se debe hacer de manera legal y con las autorizaciones correspondientes, toda vez que no hay un manejo adecuado en muchos casos de la pólvora, el aluminio o cualquier otra sustancia. Que puede generar algún tipo de riesgo. El director del Instituto de Bomberos en el estado de Chiapas recordó que en estos meses, sobre todo en las fiestas patrias y cierre de año, gran parte de las emergencias que brindan los cuerpos de auxilio están relacionadas precisamente con estos accidentes. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. En otro tema, hay nuevos textiles en el mercadito Las secas Brenda Rodríguez es ya una experta en la creación de amigurumis, los cuales son creaciones a base de tejido que de inmediato atrapan la mirada, pues tienen un estilo propio que nació en Japón después de la Segunda Guerra Mundial y que puedes encontrar en el mercadito Las Tuxtrecas. Brenda comparte que es propietaria de creaciones y manualidades Mis Amores y desde hace más de 10 años trabaja con la técnica crochet, la cual se realiza con hilazas de algodón o de acrílico y se pueden hacer personajes conocidos o personalizados, dependiendo del gusto del cliente. Del mismo modo que vende gorros, chales y demás creaciones tejidas, reconoce que en el mercadito Las Tuxtecas ha encontrado un espacio organizado y formal para trabajar, además de que participa en otros bazares que se realizan en la ciudad. Los llaveros son los productos más económicos y se pueden llegar a hacer trabajos personalizados con un costo que puede ir de mil a mil quinientos pesos. Bueno, eh, yo inicié viendo a tías, a mi tía prácticamente. Me gustaba verla tejer y crear ropa. Entonces ahí me empezó a llamar la atención y me empezó a gustar y conforme pues, va uno creciendo, va adaptando diferentes técnicas que mira uno en YouTube o que va uno a algún curso y aprende uno diferente técnica. Entonces, así ha aprendido. Brenda también reconoce que este emprendimiento se ha convertido en su pasión y es lo que la ocupa en gran parte del día, pues asegura es a lo único a lo que se dedica definitivamente. Amigurumi es un acrónimo en japonés el cual se compone de ami que significa tejido y gurumi que significa muñeco de peluche. Para los japoneses los amigurumis significan más que un pasatiempo, pues forman parte de la cultura kawaii, término que podría traducirse al español como tierno. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Y bueno, también hemos venido platicando en las últimas semanas el estado de salud de Monseñor Fabio Martínez, arzobispo de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, señala. El Señor es mi fortaleza. El arzobispo de Tuxla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, reconoció que desde la fragilidad de su salud está bien. El pasado 21 de agosto, la arquidiócesis de Tuxla Gutiérrez emitió un comunicado sobre la salud de Monseñor Fabio, en el que informó que el arzobispo sufrió una lesión isquémica que le ocasionó disminución física y del habla, por lo que requiere de mucho descanso, sobre todo cognitivo. En este mismo documento se dio a conocer que deberá seguir una serie de terapias físicas y de rehabilitación disatria por un tiempo no mínimo de tres meses. De igual manera, se dio a conocer que se encuentra en Monterrey, siendo atendido por especialistas y allí permanecerá hasta nueva indicación. Este fin de semana, la arquidiócesis también compartió un video a través de sus redes sociales oficiales en el que Monseñor envía un saludo a los integrantes de la Iglesia en Tuxtla y agradece su cariño y oración. En el documento también se pide seguir orando por la salud y fortalecer así la esperanza. Advierten que mantendrán información sobre su avance y mejorías. En tanto que en el material videográfico, Monseñor Fabio Martínez expone a la Iglesia, sacerdotes, laicos, religiosos y religiosas que desde su fragilidad está bien porque el Señor es su fuerza. Añade: Quiero felicitarles porque sé que en este tiempo su fe se ha fortalecido y por eso quiero darles gracias por su cariño y oración porque sé que me están acompañando y sé que se están portando mejor que si yo estuviera con ustedes. En respuesta, a los fieles no se han hecho esperar y han realizado comentarios positivos en favor de la recuperación de la salud del líder católico, en el que afirman que continúan en oración en favor de su salud. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Clausura del Poder Judicial la Semana de la Ética Judicial 2023. En el marco del cierre de actividades de la Semana de la Ética Judicial y la campaña Justicia con Valor, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, que encabeza el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Ramos Pérez, realizó la conferencia magistral Normas Éticas que Regulan la Impartición de Justicia, disertada por el magistrado del Circuito de Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del vigésimo Circuito, Luis Arturo Palacio Zurita. La consejera de la Judicatura, Selma, Selmira. Perla Gutiérrez Beltrán fue la encargada de brindar el mensaje y de representación del magistrado presidente Ramos Pérez, en donde dio la bienvenida a las y los asistentes, así como al ponente, donde dijo que resulta fundamental estar a la altura de la confianza de la sociedad, motivo por el cual desde la Comisión de Ética del Consejo de la Judicatura se estableció la celebración anual de esta semana, para que junto a la campaña Justicia con Valor, se promuevan y refuercen los valores contenidos en el código de ética entre toda la familia judicial con su participación activa, compromiso institucional y trabajo en equipo para beneficio de las personas usuarias de la justicia. Este domingo se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena, donde por cierto ya se entregó la constancia que le da validez a Claudia Sheinbaum como coordinadora. En, de los comités en defensa de la cuarta transformación. Ahí estuvo presente la senadora Sacil de Leo. Le comento esta información y es que la senadora por Paz formó parte del Consejo Nacional de Morena en el que se oficializó el nombramiento de la doctora Claudia Sheinbaum como coordinadora de los comités en defensa de la cuarta transformación. Durante la reunión se acordaron cinco tareas principales que serán fundamentales para el avance y el fortalecimiento de este movimiento político. En primer lugar, se buscará conformar comités en defensa en todo el país con el objetivo de garantizar la protección y promoción de los principios. Se trabajará en la continuidad con cambio, entendiendo que es necesario mantener los avances logrados hasta el momento, pero también impulsar nuevas transformaciones. La difusión de los logros de la cuarta transformación será otra de las tareas. La consolidación del movimiento a partir de la unidad será un pilar fundamental en el trabajo de los comités en defensa de la cuarta transformación y se va a convocar a la participación de todos los grupos sociales y sectores, incluyendo campesinos, empresarios, jóvenes, mujeres y a los billones de mexicanos y mexicanas que quieran sumarse a este movimiento. Seguimos en la ruta de la transformación, dice el senador Eduardo Ramírez Aguilar. El líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar. Acudió a la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena para cerrar filas con la coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación, Claudia Sheinbampardo. Desde ahí, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión llamó a la unidad de todos para lograr la transformación que el pueblo de México se merece y esto solo lo lograremos estando firmes y manteniendo nuestro respaldo al liderazgo de Claudia Sheinbaum dijo ante el pueblo de Bochil, por otra parte Eduardo Ramírez dijo que su trabajo en el Senado de la República ha sido para los que más necesitan, hoy los adultos mayores tienen garantizado el apoyo los jóvenes cuentan con el impulso necesario para ser parte de la transformación del país los campesinos y los agricultores hoy reciben sus, de manos o en sus manos sus apoyos, sin necesidad de intermediarios, hemos avanzado y seguiremos trabajando por el pueblo de México por el pueblo de Chiapas, expresó El propio gobernador Rutilio Escandón Cadenas también ratificó este compromiso de la cuarta transformación. Le comparto estos datos, mire, y es que al asistir a la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró la importancia de mantenerse en unidad y de encaminar todos los esfuerzos para continuar con la cuarta transformación de la vida pública de México que inició... En 2018, con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Luego de este encuentro, en el que se hizo la entrega formal del nombramiento como Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación a Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario Chiapaneco mencionó que sin importar la trinchera es fundamental caminar juntos hacia el progreso, sumando acciones y voluntades, pero sobre todo poniendo en el centro de las políticas a más personas y las más necesitadas, sobre todo del país. En esta tercera sesión ordinaria, Claudia Sheinbaum mencionó que la cuarta transformación tiene como máxima erradicar la corrupción y los privilegios. Lunes 11 de septiembre del 2023, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. Por cierto, hoy se cumple un año más de aquel ataque terrorista 22 años ya, ¿no? a las Torres Gemelas. Y el Capitolio en Estados Unidos. Pire en la Ciudad de México. Rutírez Escandón ratifica compromiso con la cuarta o la defensa de la cuarta transformación. Claudia Sheinbaum recibe la constancia como coordinadora. La organización evitará corrupción, dice el presidente de la República a los órganos internos. Cecil de León, presente en el Consejo Nacional de Morina. México y Chiapas impulsan políticas migratorias ordenadas, dice Yamil Melgar. Seguimos en la ruta de la transformación, señala Eduardo Ramírez. Víctimas de Están no olvidan a Pablo Salazar. Aquí diariamente durante un mes va a haber parte de esa historia negra que vivió el Estado de Chiapas con la administración de Pablo Salazar. En la contraportada, Tapachula muere ahogado en Río Joven Pescador. La violencia feminicida es un delito y la pena es de 25 a 60 años de cárcel. Ante la violencia de género, cero tolerancia, pide ayuda y denuncia al 911. En la sección de opinión, hoy están mis compañeros Ciro Castillo, Brechoa Ramírez, Carlos César Núñez, el maestro Catón, Miguel Ángel Sosa, y Julio Hernández López. Portada y contraportada del Cuarto Poder, de hoy lunes 11 de septiembre del 2023. Y el mapa de Chiapas aparece en colores azul y color verde. La parte en azul indica rachas de vientos del este y noreste, así como lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros para la mayor parte del territorio de y, Mientras que la parte en verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros para las regiones norte, Mezcalapa, la región Costa, Sierra Mariscal y el Soconusco. Las condiciones de, se mantendrán suficientes para lluvias puntuales fuertes, muy fuertes, en los estados de Chiapas y Oaxaca, mientras que podrán. O vendrá, mejor dicho, algunas cuestiones relacionadas con posibles chubascos a lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Guerrero. Vientos del norte y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora. Tomen precauciones por los cambios de clima en municipios y regiones del estado de Chiapas. Y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión. A las 2 de la tarde le tendremos más información. A nombre de todo el equipo, gracias y por supuesto lo invitamos también a la lectura del periódico Cuarto Poder en su versión impresa, donde usted encontrará información complementaria de cultura, deportes y otras secciones, por supuesto, que son noticias. Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo a usted que lo ve y nos escucha, que tenga un excelente inicio de semana. Buenos días, hasta mañana. Caminar con el pueblo me ha dado el honor de conocer a nuestra gente, de saber sus nombres, sus inquietudes y necesidades, hombro a hombro y paso a paso, recorrer nuestras calles y plazas, sin duda me obliga a trabajar desde el Senado. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Eduardo Ramírez, cinco años cumpliéndole al pueblo.